Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en casita para quedarnos y para también jugar un partido de dobles de exhibición, o mejor dicho, benéfico, hace 10 años, porque sí, este es el 10º aniversario de ese partido benéfico que hubo de dobles entre Agassi junto con Nadal contra Sampras junto con Roger Federer. Y bueno, un partido benéfico por el tema de que pasó en Haití del terremoto. Y que bueno, vamos a ver qué tal. He puesto el juego a un set y 6 juegos. Y yo estoy con Agassi y he puesto a todos en difícil, porque si no, yo creo que ya va a ser difícil de por sí. Se me fue. Muy bien. Empezamos genial, amigo. Madre mía, chaval, pero colega, ¿qué te pasa? Venga, aprovecha, Nadal ahí. Vamos. Nadal, revienta. Pero hijo mío, ¿puedes reventar mejor la bola? Porque... Bien, bien, ahí, ahí, esa es la tuya, Nadal. Ahí está, sí señor, mola, Madre mía, chaval. Pero vamos, que he creado yo el punto. Aquí hay que jugar con bastante inteligencia, así que... ¡A por ellos! ¡A la carga! Vamos. Venga, Nadal. Es que me cago en ti, Nadal, colega. Bien, bien, menos mal que estoy yo aquí para controlar la situación. Menos mal que estoy yo aquí para controlar la maldita situación. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora? Uf, menos mal, digo, ostras, Nadal, chaval, se te ha ido la olla. ¿Qué la has dejado? No, pero muy, muy bien dejada. Muy bien dejada, porque... ¡No! ¿Eso qué ha sido? ¿Qué mierda ha sido esa? Bien, 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 buena. Toma. Perfecto, bien, Nadal, bien, bien. Ahí, moviendo al contrario también. ¡Ey! Pues no está nada mal. No está nada mal. Primer 1-0. Vamos a ver si aguantamos. Porque a ver cómo lo hace también nuestro compi. Vale, perfecto. Cubrimos huecos. Me voy para atrás. Defendemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he dado? No me lo ha pillado, no, o me he ido demasiado atrás. Me cago en todo. Vaya fail. Vaya maldito fail. Ni de coña. Ya lo sabía yo. Con Sampras ahí, ni de coña. Que vayan los dos que se han juntado, también te digo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Muy bien. Muy bien. Tenemos problemas de comunicación, Nadal. Hay que hablarse más, ¿eh? Claro. Al centro, un problema. Los dos vamos de derecha. Y eso es un problema al final. Y si Nadal, colega, tú no, terminas. Te van a meter un paralelo. Ahí está. No, pero para el otro. Y me estás poniendo muy nervioso, Nadal. Me quedo aquí. Buena. Me cago en todo lo que hable. Pero Nadal, cojones. Bien, menos mal que soy el puto amo. Que si no, sí, alégrate, Nadal, porque la has liado muchísimo. Se alegra ahí a tope, Nadal. Madre mía. Los dobles, la verdad es que son bastante intensitos. Bien. Vale, estaba muy adelantado. También Nadal, si se la echa a Sampras, pues a ver. No me ves arriba, Nadal, colega. Estoy diciendo, haz globo, y nada, no se entera. Nadal, sordo. Venga, para tu casa, perfecto. Bien, buen saque, Nadal. ¿Has visto cómo se aprovecha en la red el saque? Pues eso. Vale. Es que Nadal, en fin, te lo han puesto complicado también. Ahí te perdono un poquito. Te perdono un poquito. Uf.
Podríamos hablar, por cierto. Vaya, Globaco. Podríamos hablar, por cierto, del... de qué va a pasar con los torneos, ¿no? Se han cancelado todo. ¿Por qué no se juega a puerta cerrada? A ver, esta duda es bastante simple de responder. Y el tema es económico al final. Bien. El tema es económico al final. Y es que en cada torneo se reparte una cantidad económica. Y obviamente sin público, pues no pueden hacer frente a dicha cantidad, ¿no? Así que es lo que hay. Me hubiese gustado mejor un mejor golpe. Vale, cubriendo huecos. Perfecto. Bien. Vale, cuidadito. Y ahí lo hemos pillado. Hijo de su prima. Hijo de su prima, tío. Punto de break. No puede ser, Nadal, ¿eh? Saca abierto, hombre. He dicho que saque abierto. Es que no hay comunicación, Nadal. Es que no hay comunicación. Venga, 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 lo tengo. No, no lo tengo, no lo tengo. Ah, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, no lo tengo. Tuya, Nadal. Lo tengo, lo tengo. No lo tengo. Nadal, tuya, cojones. Mía. Nadal, tuya, cojones. Es que Nadal no hace nada. Me cago en todo, tío. Me han reventado. Es que no se puede hacer globos. Que yo sepa, creo. Voy a probarlo luego. Vale. Vale. Bien. Bien. Revienta. Bien, 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 lo tenemos. Hijo de su prima. ¿Qué ha pasado? Vaya listado con altura que me ha hecho, tío. Que no lo he visto. No lo he visto venir. Bien. Me estoy poniendo muy nervioso. Ay, señor. Sí, claro. Joder, Nadal, tío. Es que pareces tontito. O sea, se la pones una vez. Digo, bueno, vale. No, no habrá una segunda, ¿no? No habrá una segunda. Mira, angulito. Nadal, no te metas. Oh, oh. La hemos pillado bien. Al centro. Al centro. Dejada. Dejada una mierda, Pablo. Buenísima. Vamos, oh, buenísima. Te la ha puesto a huevo, Nadal. Esa ya la falla si es que te tiro la raqueta. A la cabeza. Ish. Venga, venga, venga. Joder, colega. ¿Por qué no el paralelo, tío? Vale. Vale. Tuya, 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 tuya. Mía. Ahí está. Ahí está, sí, señor. Esta vez sí. Joder. Esta vez sí. Ya lo hemos aprovechado. Sube la bola y remato. Genial. Uf, y se perdió la bola. Y ahí nos alegramos un poquito. Ha dicho, ¡yija! Ha dicho eso. O sea, sé leer los labios. Vamos. Buena, Nadal, buena. Buena. Revienta ahí. Revienta al paralelo. Buena, Nadal. Tú solo, Nadal. Tú solo. Venga, vámonos. No dejen ni una para mí. Hijo de su prima. Qué buena, ¿eh? Qué buena, qué mamón. Qué mamón, tío. Uf. Tío, de verdad, si es que... Es que nada. No se puede hacer nada ahí, tío. Buena, 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 buena. ¡No! Vaya mierda de volea.
Uf. Vale, esta mía. ¿Qué ha pasado? Y yo, de verdad, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, los golpacos que estamos viendo. De verdad, ¿eh? Vale. Llega el mamoncio. Bien, bien. Uf, es que cuesta, cuesta muchísimo. De verdad que cuesta muchísimo. Como golpear esa bolita. Oh, oh. Tuya, Nadal. Buena, bien. Era una dejada. Vamos, échamela a mí. Que te reviento. Revienta ahí. Termina de reventar, Nadal. Bien, 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 bien. Cuidado que me vas a pegar un rodillazo, tú. Estás muy loco. Que a punto me da el rodillazo. ¿Te imaginas? Me lesiona ahí. Lesionado. Esa era mía, Nadal. Lástima. Esa sí que era mía. Esa sí que era mía. Uy. Uy, ese ace. Uy, ese ace. Bien, 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 bien. Qué buena, Nadal. Vamos a ver la repe. Hombre, por supuesto. Típico golpe de Nadal. Cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gusta el revés de espalda. El otro día, bueno, no creo, hacía tiempo, hizo un revés a 360 grados. Esto es un baísimo. El partido que tuvo de exhibición con mucha gente, con muchos tenistas, y jugó contra Federer, creo. No me acuerdo ahora mismo cuál era. ¿Por qué salgo yo? Me cago en todo, que quería ver a... quería ver mejor a Nadal, hombre. Voy a hacer un buen globo. Un globo. Buen globo, una puta mierda, Pablo. Es que he visto, vale, es que delante mía está Sampras, tú. Y me ha acojonado un poquito. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Oh. Nadal, es tuya, compañero. Estoy yo aquí en el centro, no sé a dónde ibas. No sé a dónde ibas. Pero bueno, mira, he puesto a Federer y a Nadal, que son los más jóvenes, de rojo. ¿Vamos? Ojo, cuidado, ¿eh? Tuya, tuya, Nadal, llegas perfectamente. Al centro. Perfecto. Perfectísimo. Quería hacer un globo, pero he dicho, no, hombre, no, hay que ganar aquí. Hay que ganar. Creo que me voy a quedar abajo, ¿eh? Uy, uy, uy. Esa iba bastante bien en la T, ¿eh? Esa iba bastante bien en la T. Combate de ángulos. Estoy muy loco, ¿eh? Que Nadal no aprovecha, ¿eh? No aprovecha. Tienes ahí toda... Me voy a jugar un paralelo, creo. Es que, claro, es que el paralelo... Es que lo tiene a la derecha, tío. Jugarse ahí un paralelo es un poco... Es un poco loco. ¿Y si hago una dejada? Le podría... Venga, revienta ahí. Bien, bien, gracias, Nadal. Al final ha ganado, tío. Hay un combate... Buenísimo, buenísimo. Hay un combate, Federer Nadal lo ha ganado. El de color amarillo. Vale. Y vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí muy bien. Tenemos tres bolas. A ver si las aprovechamos. Me cago en Panini. Y si intento hacer un globo bueno. Voy a intentar hacer un globo bueno. Lo he hecho, lo he hecho. Me cago en todo. Míralo. Creo que los gestos, es que los gestos son tan suyos, tío, que se me pone una sonrisita en la boca. Toma, crack. Toma, crack.
No me lo creo que la haya tirado fuera. No me lo creo que la haya... Sí, me lo creo. Porque sé que no le he dado bien. Le he dado en plan para asegurar. Y en vez de asegurar... Y yo, Nadal, tienes esos golpes. Pero, tío... Ahí, vamos. Al centro. Cago en su prima, Sampra, eres muy alto tú, ¿no? Y un globo también bastante lamentable. Y yo, es que Nadal no termina los puntos, joder. ¡Vamos! No, es que llega. Vamos, llega esa, crack. Venga, Nadal, tío. Sí, claro, baja esa. Venga, sube, sube un poquito, Nadal. Pégate un poquito más a, un poquito más a la red, tío. El bote pronto, ¿no? Que es bastante lamentable. Me estás poniendo muy nervioso. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, Nadal. Bien, bien, bien. Y ahora, ahora, cojones de hacer un punto. Madre mía lo que ha costado, ¿eh? Porque han levantado la bola. Que si no, vamos. Yo estaba yo ya, no sabía para dónde irme. Pero bueno. Vamos allá, esto se puede perder igualmente. Venga, va, Nadal, vamos. Vamos, un saque un poquito abierto estaría bien. Pero, ¿para qué lo vas a hacer, no? Es que es imposible, tío. Es que es un mamón Sampras, tío, es que... ¡Oh! Vaya red, ¿no? Buena, buena, buena. Ahí, ahí, ahí duele. Duele una mierda. ¿Sí? Llega, llega, Nadal. Madre mía, Nadal, lo que le estoy haciendo correr al pobre, ¿eh? Centro. Era mía, Nadal. Me la has quitado, mamón, tío. Hijo de puta. Le tenía que haber golpeado plano. O cortado incluso. Tenía que haber hecho un cortado. Ah, vale, vale, vale. Está guay, está guay. Que, claro, tenemos dos boleadores que lo flipa. Bueno. Pablo al centro, colega. No a Federer. Me ha apuntado mal. No pasa nada. No pasa nada. No, no, pero vamos a ver, ¿por qué hace esa mierda de volea, Gassi? ¿Por qué? Lo tenemos chungo, Nadal, lo tenemos chungo. Y tú con el saque de mierda ese no ayudas. Y me dan los huevillos. Como veis, la pelota puede impactar en el jugador. Yo me quedo ya atrás, tío. Tengo miedo. Hijo de su prima, vamos a verlo porque ha sido espectacular. Ay. Vaya tenis. Igualito que los dobles de la O-Tenis 2, ¿no? Igualito. Igualito, y sale Federer, tío, en serio. Eso es lo único que deberían retocarlo un poquito, pero bueno. Vale, voy a intentar mover a la peña. Vete pa' tu lado. Bien. Esa era buenísima. La esperaba, sí señor. Pedazo de golpe. Pedazo de ángulo que sacaba ahí. Estoy bastante tensito, ¿eh? Puto globo, Nadal. Vamos. Bien. Vamos.
dejamos. ¿Lo veis? Muevo y reviento. Ha sido buenísimo. Está muy bien. Es que los globos aquí son importantes, Nadal. A ti te gusta lo de machacar y yo lo entiendo. Se te da bien. Pero los globos son muy importantes. Lo que pasa es que también tenemos que acercar un poquito más. Ahí está. ¡Ay! Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Uf, se me había ido el joystick. ¡El joystick! Vamos. Vamos. Una dejada hecho, ¿eh? Una dejada hecho. Un globo. Vámonos, pedazo de globo. Pedazo de globo, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, joder. Ahora sí, ¿lo ves? He hecho esta dejada. ¿Esta era? No, no. Era esta ahora. Esta era una dejada, ¿vale? Se supone, entre comillas. Ya sabéis que dejada no es si la pelota no bota dos veces en el cuadro este de donde tiene que dar el saque. Pero el caso es que, bueno, ha funcionado para adelantarlo un poquito, quitarle esa altura y poder hacerle un buen globo. Y ahí nos alegramos. Diciendo, vamos, por Panini. Ha dicho. Perfecto. Pues vamos. Están los dos muy arriba, Nadal. Yo solo digo eso. Fuera, tío. Qué lástima. Qué maldita lástima. Me he puesto muy nervioso. No sabía a quién... Hacia dónde dirigir el maldito globo. Pero es que Nadal me pone muy nervioso. Abrimos un poco. Ojo, al ángulo. Bien metida, ¿lo ves? Muy bien, ¿lo ves, Nadal? ¿Lo ves, Nadal? Si es que vas aprendiendo a lo mejor. O sea, de mí. Vámonos. Vale, vale, ahí se me ha ido un poquito la olla, no pasa nada. Bien. Hijo de su prima. Nadal, venga, machaca. Hijo de... ¡Ah, vaya! Madre mía, vaya... ¡Ah, vaya dejada que he hecho! Había hecho una dejada ahí jugándomela un poquito y todo. A ver, no se lo esperan, no se lo esperan. ¡A la carga! Yo tampoco, no, no, yo tampoco me lo espero. Otra vez, otra vez. ¡A la carga! Bien, Nadal, por una maldita vez has utilizado mi saque en condiciones. Vamos a intentar hacerlo de nuevo. Es que claro, el Nadal, amigo... Ahí al centro. Ahí al centro. Estoy intentando. Va, esa ha sido muy mala. Es que Nadal, tío, de verdad, no te metas. No te metas. Ha aplaudido Nadal ese punto encima. Te voy a aplaudir los huevos, Nadal. Venga, pilla. Nadal y sus voleas. Debería haber elegido a Federer. Debería haber elegido a Federer. Se me va fuera, tío. En fin, ha estado bien el partido. Ha estado, al menos ha estado divertido y emocionante. Vaya telita, tío. Vaya telita. Madre mía, qué reventada. Qué reventada. Qué reventada. Pero bueno, está guay, está guay. Es de los pocos juegos que tienen dobles que me fascinan y me encantan. Podemos ver aquí las estadísticas. Espero que os haya gustado, como siempre. Próximamente va a haber un partido Nadal-Djokovic bastante loco, a 3 sets seguramente.
Y va a durar bastante. Simplemente digo eso. Va a ser bastante, bastante chulo. Y, por cierto, sin comentar. Así que espero que lo veáis aquí en el canal dentro de muy poquito. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Uy, qué toma rara.